una actitud negativa, una actitud seca, tosca, por parte de un colaborador, no es motivo para no ponerle objetivos, sino que es motivo para ponerle objetivos. Porque con los objetivos y con la retribución variable y variadora, lo que vamos a conseguir es que el colaborador quiera conseguir los objetivos. Es decir, estamos cambiando su actitud. No la mala actitud es motivo para no poner, sino que poniéndolos lograremos la buena actitud.